Hi, good evening. Hi, Carla. Hi, Carolina. ¿Me escuchan? Sí, señora. Good evening. Hello, good evening. Sí. Super bien. Very nice. Gabriel, hello. Hello, teacher. Hi, good evening. Good evening. Hi, Carlos Mauricio. Welcome. Excellent, very nice. Kenya also. All right, very good, guys. Tenemos ya varios, ¿verdad? Vamos a empezar en unos dos minutitos a las 8:00, ¿verdad? Y ya nos vamos a conocer todos y todas y vamos a hablar un poco sobre las generalidades del curso y del programa, ¿de acuerdo? Vamos a esperar. Vamos a esperar un minutito y medio para dar inicio, ¿de acuerdo? Aquí estamos. Gracias. Ok, perfecto, son las 8:00, así es que vamos a dar inicio a nuestra primera jornada del principiante 4. Estamos donde tenemos que estar todos, todas, díganme que sí, por favor. All right, sí, levantamos la mano. Yes. Yes. Básico 4, perfecto. All right, guys, very good. Entonces, bienvenidos y bienvenidas todas, gracias Kenia. Mi nombre es Jessica Cerritos y voy a estar con ustedes estas 4 semanas. Compartiendo un poquito de lo que sabemos para ayudarles en su proceso de formación, en su proceso del aprendizaje del idioma, ¿ok? Así es que estoy para servirles. Más tarde me voy a unir ya al grupo de WhatsApp. Espero que la mayoría ya esté por ahí unido y unida, ¿verdad? La primera jornada, que es en este caso hoy, iniciamos bien, es lunes, inicio de semana, entonces arrancamos súper bien. Siempre damos como los lineamientos tanto del programa como del curso y nos presentamos, ¿verdad? En este caso, yo no vengo con ustedes de un módulo previo, así es que para mí todos son nuevos y nuevas y obviamente yo también soy nueva para ustedes, ¿verdad? Así es que, pero igual la idea es compartir, conocernos, pasarla bien, que de repente las 2 horas no se sientan y que aprendamos al mismo tiempo. All right, así es que ese es como el objetivo, ¿verdad? Ir llevando de la mano el manual que tenemos que llevar a cabo y desarrollar, al igual que los temas que están ahí, pero con otro material, ¿verdad? De apoyo que nos pueda servir a nosotros y a nosotras para pues que a usted le quede más claro la explicación, ¿verdad? Siempre hacemos ejercicios. Cada facilitador y facilitadora pues tiene una metodología diferente, así es que invitarles a que estemos abiertos a esos cambios, ¿verdad? Para que le pueda ayudar a usted y abonar, ¿verdad? A su proceso. Muy bien, entonces vamos a empezar con un poquito de introducción sobre el programa y el curso tal cual, las generalidades bien básicas. Luego vamos a hablar un poquito sobre la dinámica que vamos a tener. Y luego vamos a presentarnos, ¿verdad? Para empezar a conocerles yo a ustedes y ustedes a mí. Y así luego llegamos ya a lo que sería el uso del manual y la clase en sí, ¿verdad? Así es que vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Todos me escuchan bien? ¿Yes? Sí, señora. Yes. Excellent. Very good. Sí, teacher. Okay. Yes, teacher. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir mi pantalla ahorita. All right, les voy a compartir esta primera presentación.
All right, can you see it? Everything is okay? Yes? All right, guys, ¿lo pueden ver? ¿Pueden ver en mi pantalla ya? Okay, yes. Teacher. Excellent, very good. Okay, entonces en este caso sería siempre el curso bajo el programa Inglés para el Trabajo, Inglés Nacional para el Trabajo, apoyado 100% por el INSAFOR, all right, y este centro de formación, obviamente, ¿verdad? English for Work Program, Basic Module 4, su servidora abajo, Jessica Ivette Cerritos Chacón. Un poquito para que conozcan de mí, all right, ahí estamos, un poco sobre mi formación académica y mi experiencia laboral. Así es que igual resumida, tengo 23 años de dar clase, así es que me las puedo todas, todas. All right, pero nada, ¿verdad? Uno siempre aprende, no solo porque yo sé, digamos, un poco el idioma, no aprendo nada. Claro que sí, siempre aprendo de ustedes. Así es que siempre estoy abierta a aprender cosas nuevas, vocabulario de repente. All right, así es que aquí estamos, listas para arrancar con ustedes. Acá tenemos los requerimientos básicos de las clases. Necesito que al conectarse siempre se conecten con su nombre completo según DUI, ¿verdad? Si usted se llama William Ernesto Tobar Chacón, pues se pone William Ernesto Tobar Chacón. Ahora, si usted me dice, teacher, mire, dígame Will. Ah, bueno, yo le puedo decir Will, con mucho gusto, ¿verdad? O dígame Tobar. Ya he tenido casos que me dicen, dígame por mi apellido. Perfecto. Pero sí necesito que abajo de su foto aparezca su nombre completo según DUI, ¿verdad? Si a usted se le olvida, no se preocupe, yo lo puedo renombrar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Gabriel Beltrán, le puedo poner todo su nombre, no hay ningún problema, pero usted me lo dicta y yo se lo pongo. A medida vamos arrancando con las clases, yo me aprendo los nombres completos por la asistencia que hay que pasar y yo se lo cambio en automático, ¿verdad? Así es que sí, eso sí es necesario. En el caso de oyentes, agregar palabra oyente luego de su nombre. En este caso, no nos confundamos. Cuando usted está en calidad de oyente, es que digamos que hay un requisito que no se llenó, sin embargo, usted está conmigo en clase, ¿verdad? Entonces, y eso se lo tuvieron que haber dicho los compañeros de administración. No quiere decir que, por ejemplo, Carolina Zúñiga hoy no puede participar y se pone entre paréntesis oyente, porque hoy solo va a estar de oyente, ¿verdad? No significa eso, sino que significa en qué, cómo usted está registrado realmente para estar en este curso. No hay ningún problema si usted está de oyente, usted está en clase, usted recibe las clases, hace las evaluaciones, no cambia nada, ¿all right? Pero sí es necesario ponerlo si en caso usted está así. Usted está pensando, yo estaré en calidad de oyente. Si mis compañeros de administrativo no le dijeron, entonces usted tranquilo, tranquila, no pasa nada. No se tiene que poner nada. La otra dice cámara encendida durante toda la sesión. Recuerden que hay dos, vamos a hablar sobre esto de dos formas. Una, porque es requisito que tenga su cámara encendida todo el tiempo que está conmigo conectada y conectado. Por cuestiones de auditoría. De repente, Rosalina Alvarado está conectada, pero tiene su camarita apagada. Yo no sé si realmente es Rosalina la que está detrás de cámara o es alguien más, su hermana, su esposo, su mamá, quien sea, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos como ver que usted está conectado y que el nombre está ahí y que usted sea quien sea, quien es, ¿verdad? Entonces, ese por el lado como requisito indispensable de INSAFOR durante las clases, de repente yo le voy a estar diciendo, enciéndame las cámaras, tengo demasiadas cámaras apagadas, ¿verdad? Yo entiendo que de repente venimos todavía camino del trabajo, vamos todavía en el transporte, o vamos manejando y de repente se dan esas situaciones o de repente no tengo cámara o mi cámara me está fallando, lo comprendo, no hay ningún problema. Pero no las 20 clases, ¿verdad? Entonces tratamos un poco de ir balanceando, ¿verdad? Eso por, vuelvo y repito, requisito de INSAFOR. Pedagógicamente para mí es mucho mejor estarle viendo a usted cuando yo estoy explicando, porque de repente yo explico y veo que Carolina le hace así, o le hace así, y digo, ah, pues Carolina no me entendió, ¿verdad? Entonces yo vuelvo y repito, pero si yo tengo voy a apagar mi camarita yo un segundo,
yo estoy así, de repente expliqué algo, yo no veo a Carolina, yo no sé qué carita puso. Entonces yo asumo que ella entendió porque no la veo. ¿Verdad que se siente como incómodo que solo esté el logo de inglés corporativo y no me vean? ¿Verdad que sí? Ah, pues lo mismo siento yo, ¿verdad? Entonces necesito verles, necesito conocerles, ¿verdad? Igual no hay ningún problema si hay situaciones que usted de verdad no puede, me lo hace saber y no pasa nada. All right. A ver, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Si usted está en un lugar tranquilo, donde no hay mucha interferencia, usted puede tener perfectamente su micrófono encendido. Sin embargo, de repente nos cae una llamada, ¿verdad? Entonces hay que estar pendiente de que el micrófono esté apagado porque no queremos oír lo que le pasó a Carlita, ¿verdad? A Carla Lisette, por ejemplo. Entonces es como más privado, ¿verdad? Entonces Carla se asegura que apagó su micrófono, ¿verdad? Entonces eso. Si usted está, y yo sé que son horas de familia, estas horas nocturnas, usted está en casa, pues, y de repente toda su familia está o cenando, o viendo la noticia, o viendo la cadena nacional, o viendo lo que sea, usted no puede tener todo el mundo así como callado, ¿verdad? Entonces, sí le sugiero tener su micrófono apagado, y cuando sea momento de contestar, pues nada, lo enciende y entendemos que no podemos tener a todo el mundo en silencio, ¿verdad? Así es que usted participa y no pasa nada. En mi caso, yo vivo bien cerca de carretera y de repente pasan unos grandes camiones. Yo los logro escuchar desde lejos y trato de apagar el micrófono a tiempo, pero en mi caso, mi micrófono pasa encendido casi que todo el tiempo porque I'm the teacher, ¿verdad? Entonces yo estoy explicando. Entonces, las disculpas del caso de antemano, pero yo trato de que no sea mucha interferencia. Luego decimos participación activa. Esto es súper importante. Si usted no me participa, es difícil, no para mí, para usted, ¿verdad? Porque usted está en este proceso de aprendizaje y si usted no participa, yo no sé si usted ha comprendido, tiene algún problema, tiene alguna duda, ¿verdad? Entonces sí necesito que todos participemos, ¿verdad? Yo los hago participar mucho, hago que hablen mucho. Ahorita quizás usted está pensando, ¿en serio? Si yo no he dicho nada todavía. Claro, porque es el primer día y estoy dando los lineamientos, pero después yo hago así como Rosalina o William, o tenemos más compañeros por acá, déjenme pasar aquí. Luis Antonio, Oscar, Carlos Mauricio, ¿verdad? Entonces, entre menos me quiera participar, más le voy a preguntar, ¿verdad? Así es que cuidado con eso, ¿verdad? Pero eso es nada más para motivarles a participar, ¿verdad? Luego, no sé si tenemos preguntas hasta ahorita de lo que hemos visto. ¿No? ¿Claro? No. Excelente, next. Veamos entonces. Asistencia es al 100% de las clases. ¿Hay alguien nuevo o nueva por acá? ¿Primera vez que está con nosotros en este programa? ¿Alguien? ¿No? Hola, buenas noches. Sí, en mi caso es primera vez. Ok, perfecto. ¿Quién me habló? Perdone que no logré encontrar su... Mailing Manzano. No se preocupe. ¿Alguien más aparte de Mailing que sea esté con nosotros por primera vez en este programa y en el curso? Buenas noches, Carlos Artigas. Carlos, ok, perfecto. Igual, ¿alguien más aparte de los dos compañeros? All right. Los demás, aparte de Carlos y Mailing, todos los demás han estado ya en el programa y saben que aquí no hay permisos, ¿verdad? Acuérdese que usted ha adquirido un compromiso para estar acá con nosotros de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Yo sé que es pesado, yo sé que ha tenido un largo día de trabajo y mil y una responsabilidades, pero usted adquirió un compromiso de estar acá, no conmigo, es con usted, es con INSAFORP y es con el centro de formación, ¿verdad? Así es que usted tiene que estar un 100% de asistencia acá todos los días. Eso implica estar los 120 minutos conectados. No es que, ah, bueno, me voy a conectar media hora y me desconecto. De todas maneras, ya me conecté y el teacher pasó asistencia. No, la plataforma Zoom no lo genero yo, la plataforma Zoom genera un reporte diario de cuántos minutos usted estuvo conectado, ¿verdad? O conectada. Entonces, al final, si usted no llega a cierto porcentaje, o pueden pasar dos cosas, una, que usted no pase el curso, y la otra es que de repente le llamen a su trabajo y le digan, mire, fíjese que Stephanie, por ejemplo, Michelle, no logró alcanzar
el mínimo requerido de asistencia, y entonces ahí sí tiene que haber de una otra forma un cobro, digamos, por su participación que no logró pasar, porque esas son como becas, ¿verdad? Entonces sí es importante estar acá todos los días, las 2 horas conectadas. All right. Ahora, nosotros como centro de formación, cada centro de formación son varios, tiene cada quien, tiene sus reglas internas, voy a decirlo así. Nosotros como inglés corporativo tomamos la asistencia 3 veces durante toda la jornada. Una a las 8, una a las 9 en punto y la otra 9:55. Por lo general, yo la primera asistencia la tomo a las 8:15, como para darles un poquito de tiempo para que se logren conectar. Pero la idea es que usted esté conectado a las 8 de la noche, ¿verdad? Si usted, cuando yo pase asistencia, porque es así como regresando al colegio, ¿verdad? Carlos Eduardo Artiga, Carolina Zúñiga Suárez, y así voy a ir. Usted me puede decir present, I'm here, aquí teacher, como usted quiera. All right, solo que sí necesito escuchar que usted esté por ahí. De repente se le fue el micrófono, no tiene sonido, y de repente, teacher, yo aquí estaba. No se preocupe que yo lo veo, ¿verdad? Así es que igual, así es que eso es importante en las asistencias. Luego, todos los días nosotros tenemos una sesión 1-1. ¿Qué se refiere con esto? Cada uno de ustedes se va a quedar conmigo una vez al mes, no se preocupen, no son todos los días, por 10 minutos. Por ejemplo, si ahora le toca, por decir algo, realmente no he visto mi asistencia para ver a quién le toca, pero Kenia Claribel le toca ahora, por decir algo. Entonces Kenia se queda de 10 a 10:10 y no se vuelve a quedar más Kenia, terminó sus 10 minutos extra. La idea es que usted aproveche esos 10 minutos. Si tiene alguna pregunta de la clase, de algún tema que le quedó pendiente, usted aproveche esos 10 minutos porque estamos solo usted y yo, ¿verdad? Y ya no puede, ya no tiene que quedarse otra vez. Ahora, si Kenia tiene una duda más adelante, pues con mucho gusto yo la atiendo, ¿verdad? Pero ya no, obligatoriamente ya no tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, es por orden de lista, ya voy a ver quién es el primero en lista o primera y así se va a quedar, ¿verdad? Esa persona. En el caso, por decir que le toca a Karen Beatriz ahora, pero Karen no puede, ¿verdad? Usted me dice, teacher, dice que hoy no puedo, pero entonces ya vamos viendo cómo le damos esos 10 minutos en algún momento durante el curso, ¿de acuerdo? All right, entonces así vamos a ir trabajando. ¿Preguntas hasta ahorita sobre esto? ¿No? Excellent, very good. Pasamos entonces a estas. Las tareas y evaluaciones, recuerde que nosotros no, como centro de formación, no le pedimos tareas aparte. Todo es trabajado en la plataforma de aprendizaje, todo está ahí, ¿verdad? Yo le puedo recomendar, mire, escuche tal cosa, o mire, vea este video, o mire, haga esta tarea, pero no es evaluada, todo es dentro de la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Todas las tareas que están ahí, los ejercicios los tiene que hacer dentro de la plataforma, que entiendo que ya todos y todas tienen acceso. Ya vamos a hacer esa pregunta para ver quién no tiene acceso todavía o no ha podido entrar. De lo contrario, no es nada extra, ¿verdad? Todo está ahí. A ver, igual cada semana nosotros estamos empezando hoy lunes, cada viernes terminamos unidad. Son 4 unidades, son 4 semanas, hacemos 1 unidad por semana, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya el viernes que hemos terminado la unidad, usted perfectamente puede terminar los ejercicios o sus tareas de la unidad 1. Al término de la unidad 2 y al término de la unidad 4, ustedes tienen un pequeño examen dentro de la plataforma de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ya cuando terminemos la unidad 2, yo le voy a recordar que también tiene que hacer su examen de medio curso y su examen final del curso, ¿verdad? Para que estemos al día con todo eso. A ver. Igual, yo creo que ya todos nos hemos familiarizado con la plataforma Zoom. Tenemos un botón de silencio que es de su micrófono, tenemos la cámara que necesitamos que esté encendida, cualquier cosa tenemos el chat de aquí de Zoom. En algún momento siempre, de hecho siempre en mis clases los mando a los breakout rooms, ¿verdad? Que son los grupos pequeños donde usted puede practicar en grupos pequeños, 4, 3, 5, ¿verdad? No todos los que estamos ahorita presentes. La idea de esto es que usted aproveche ese tiempo. Ya vamos a hablar un poquito más de eso y luego hay un botón
de ayuda donde usted lo aprieta y yo llego a su breakout room para auxiliarle, ¿verdad? En lo que usted tenga alguna duda o no esté seguro de lo que tenga que hacer. All right, guys. Preguntas. Teacher, hola, diga. Una cuestión. Como los viernes se va a estar finalizando la semana, ¿verdad? Este viernes, como es feriado, no sé si se va a haber clases, no sé. No, tiene toda la razón, William. Súper. All right. Esta primera semana se terminaría lunes, ¿verdad? Porque viernes va a ser asueto. Entonces, sí, excelente recordatorio. Gracias, William. Porque vamos a estar trabajando. En este caso, vamos a iniciar la segunda unidad el otro martes, ¿verdad? Entonces, así vamos a ir, ¿verdad? Pero no se preocupe, vamos a ir recordando eso. Entonces, esta primera unidad la vamos a terminar lunes por el asueto del Día del Padre que nos cayó viernes, ¿verdad? Lo bueno es que van a descansar. Thank you, William. All right, ¿alguien más con alguna pregunta, comentario de lo que se ha visto hasta ahorita? ¿No? ¿Claro? Ok. A ver, con la plataforma, ¿todos y todas tienen ya acceso a su plataforma de aprendizaje? Sí. Súper. Ok, ¿todos? Sí. Muy bien. Maylin, ¿usted también? Sí. Okay. Ya tengo acceso. Gracias. Muy bien, perfecto. A ver, los que ya tienen acceso, que creo que ya son todos y todas, ¿han podido ingresar a la plataforma y estudiarla, verla, curiosear? ¿No? No, teacher. Yes. Yo no he podido ver. No, teacher. No se preocupe. A ver, si no han podido, no se preocupe, pues lo puede hacer mañana, ¿verdad? Solo asegúrese que para mañana en la noche ya haya podido entrar y cualquier cosa me avisa mañana para que no se vaya atrasando, ¿verdad? Con las tareas. Entonces, no hay ningún problema si no la ha visto todavía, pero sí para mañana en clase voy a volver a preguntar. Y si usted me dice, no, fíjese, teacher, que yo no sé por qué no puedo entrar, me avisa, yo tomo su nombre, tomo nota de ello y al día siguiente, pues yo paso el reporte a mis compañeros de administración para que le puedan apoyar, ¿verdad? No se vaya a esperar hasta el último día de clase para decirme, teacher, es que yo nunca pude entrar, ¿verdad? Entonces, no he hecho nada en la plataforma. Eso va a ser así como muy malo, ¿verdad? Así es que, por favor. Bien, con respecto a, ya les mencionaba, nuestro curso dura 4 semanas laborales, de lunes a viernes, no sábado, no domingo y no asuetos. Entonces, son 4 semanas, son 4 unidades. Trabajamos 1 unidad por semana. Usamos el manual, al menos conmigo lo usamos y lo usamos todo, ¿verdad? El último día les voy a decir, ok, terminamos el manual con apoyo de material extra, por supuesto, ¿verdad? Cuando yo los ingrese a los breakout rooms o los grupos pequeños, la idea es que usted aproveche el tiempo ahí. Todos y todas trabajamos a un ritmo diferente, ¿verdad? Todas y todas de repente, pues, lo entendemos más rápido, pero la idea es que usted esté en el breakout room, en su grupo pequeño, el tiempo que yo considero que necesitan. Ahora, si usted terminó antes, quédese ahí, practique con su compañero, practique con su compañera, ¿verdad? No es así de, ah, bueno, entonces me voy a tomar un café, o bueno, si se puede aprovechar para ir al baño o algo, ¿verdad? Pero no irse a dormir. Entonces, la idea es estar por ahí como pendiente, y ya luego yo lo saco, nadie se sale solo o sola y luego pues regresamos y revisamos lo que les mandé a trabajar, ¿de acuerdo? A ver, ¿algo más? Eso con respecto a la plataforma, los breakout rooms. Yo sé que pareciera sentido común y se me va a decir, ¿en serio, teacher? Yo sé que estamos en la comodidad de nuestra casa. Y pues nada, ¿verdad? Y está súper bien, es de las cosas bien flexibles que nos dan las clases virtuales, pero tenemos que estar conscientes que tenemos a 19 compañeros más una facilitadora que en este caso soy yo. Entonces, evitar, por ejemplo, estar sin camisa los caballeros. Yo sé que usted está en su casa y quizá vive en San Miguel, en La Unión, y hay un calor insoportable, pues ponga un ventilador, ¿verdad? Pero no queremos ver esos músculos, ¿verdad? Entonces, pues nos va a distraer, eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces no podemos estar ahí. Y las señoritas, pues obviamente,
¿verdad? O yo sé que de repente usted está tan cansado y se acuesta a dormir en clase, no puede ser. Usted está en la academia, pues no va a poner los pupitres y se va a poner a dormir o acostarse, ¿verdad? Entonces, cuidado con esas cosas. De verdad que pareciera que no pasa, pero pasa, por eso lo menciono, ¿verdad? Igual comida, yo sé que es la hora de nuestra cena. Para muchos, muchos comemos a las 8 de la noche, ¿verdad? Y tenemos una gran hambre y a la teacher ya no le vemos cara de persona, sino que de frijolito, ¿verdad? O de no sé. Pero, pues yo también, pero no podemos estar con las pupusas, el tamal, los frijoles, la crema, porque de repente yo me voy a quedar así, viendo qué delicia lo que está comiendo Wilfredo Arévalo, y ya no le digo, teacher, y se me va a olvidar, ¿verdad? Porque voy a decir, qué rico lo que está comiendo Wilfredo, yo con una gran hambre, ¿verdad? Entonces, no podemos estar cenando durante la clase, sí puede tener su café, una agüita, un jugo, no otra cosa, ¿verdad? Y pues, para que lo tenga a la mano, ¿verdad? Para que no se me vaya a dormir, no se duermen en mi clase, se lo prometo que no se duermen. Pero sí tenemos que tener pues consideración del otro, acuérdese que no hemos cenado, al menos yo no he cenado, ¿verdad? Entonces es como, pues no podemos estar en clase comiendo, ¿verdad? Así es que eso, igual como norma o regla general, acá todos estamos en el mismo nivel. Si a usted le cuesta un poquito menos, bien por usted, pero sí necesito que nos apoyemos entre todos y entre todas. De repente hay alguien que les cuesta un poquito más. Entonces, acá no nos vamos ni a mofar, ni a burlar, ni a hacer malas caras, ni a qué aburrido este señor no entiende, esta señora no entiende, porque eso es falta de respeto, ¿verdad? Si usted tiene un poquito más de conocimiento, quizás pues, estuviéramos en otro nivel, ¿verdad? Entonces, pues tener esa empatía con el otro, ¿verdad? En algún momento nos costó a nosotros también. Entonces, como ayudarnos y apoyarnos, ¿verdad? Eso sí es súper importante para, pues, que estas 4 semanas caminen bien, ¿verdad? No diga usted, ay, no, es que ahí se pelean. No, nunca he tenido pleitos yo en mis clases, ¿verdad? Pero, pues, uno nunca sabe, pero sí esperamos que no, ¿verdad? Así es que eso sería como todo. Creo que estoy encerrando todo, ¿verdad? Igual la participación ya les dije que es importante, entre más usted se me esconda, más le voy a preguntar, ¿verdad? Porque la idea es que usted participe y le dé oportunidad a otros que participen, porque hay unos que nos gusta participar mucho y está súper bien, pero de repente, no sé, Stephanie Michelle es como más callada, ¿verdad? Y Oscar Romero habla y habla y está súper bien por Oscar, pero también hay que, pues, que Stephanie Michelle participe también, ¿verdad? Entonces apoyarnos en ese sentido. All right, yo creo que ya hablé demasiado. Thank you. No sé si tienen preguntas, dudas hasta ahorita. ¿No? Súper, excelente. Me preocupa cuando no tienen dudas. Me pasa porque de repente digo, o no me entendieron o me entendieron todo. Pero yo creo que ahorita sí ya me entendieron todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para los que entraron un poquito después, mi nombre es Jessica Cerritos y pues nada, yo voy a estar con ustedes todo este mes, ¿verdad? Así es que hagámoslo de la mejor manera posible. Nos vamos a presentar cada uno y para mí es importante tomarme este tiempo porque necesito conocerlos. Me van a contar su nombre completo, de dónde nos visita, desde el lugar donde usted está en residencia, dónde trabaja, lo que hace, por ejemplo. Y si a usted le gusta que le digan Caro en lugar de Carolina, pues me dice, ¿verdad? La idea es que usted se siente cómoda o cómodo aquí en la clase. Sus expectativas y más o menos, no nos podemos poner una nota en sí, pero más o menos usted cómo se considera en este idioma. All right, si usted está así como muy bien, más o menos, si se quiere poner así como un 5 teacher, un 3 teacher, un 9, pues póngale nota. All right, aquí estamos para escucharle. A ver, Carlos Mauricio, usted está primero en mi camarita. Cuéntenos un poquito de usted, Carlos. A ver. Carlos Mauricio Gamero. Sí. Buenas noches. Yo soy de Soyapango. Ok. Carlos, si le gusta que le digan Carlos, Carlos Mauricio, Mauricio. Cualquier nombre me gusta, hasta el apellido también. Muy bien, está bien, sí. Carlos. Sí. Súper bien. Así es. Okay.
Y con su nivel de inglés, Carlos, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente bien? ¿Qué nos podría contar? Aprendiendo según los módulos que vaya viendo, ahí voy aprendiendo. Ok, very nice. Perfecto. Ok. Sí. Gracias. A ver, Luis Antonio, Ábrego Sarabia, cuéntenos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Ábrego. Es un gusto estar con todos ustedes nuevamente, algunos que no los conozco, pero algunos compañeros que sí. Soy de Sonsonate, pero trabajo aquí en San Salvador. Igual mis expectativas es aprender el inglés. Estoy aprendiendo y espero cada día ser mejor. Muy bien. All right, very good. Gracias, Luis. Luis, ¿le gusta su nombre, Luis? Luis Antonio, solo Luis, Luisito. Luis, está bien. Luis, está bien. Ok, perfecto. Sí. Gracias, Luis. Gracias. Gabriel Beltrán, cuéntenos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriel Beltrán y me llaman así. Me gusta que me llamen así, nada más por Gabriel. Vivo en San Luis Talpa. Trabajo en Yonguan, El Salvador, Olocuita, La Paz. Y pues con el nivel de inglés, pues igual aprendiendo, comenzando a aprender, dando los primeros pininos en eso, queriendo aprender, a gatear. Excelente, súper bien. Gracias, Gabriel. Muy bien. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Buenas noches, mi nombre es Xiomara Elizabeth. Me gusta que me llamen Xiomara. Soy de Santiago del Norte, Departamento de La Paz. Y mis expectativas con respecto a este curso es aprender lo más que pueda, participar. Y me considero con una nota de 6, probablemente. Muy bien, Xiomara. Súper. Very nice. Thank you. All right. Oscar Romero, cuéntenos. Mi nombre es Oscar Armando Romero, vivo en El Salvador. Igual el nivel que tengo es igual que pienso que estamos en el mismo nivel todos aprendiendo y tratar de ir escalando un poco más de acuerdo a los módulos que vamos pasando. Excelente, Oscar. A ver, Wilfredo Arévalo. Wilfredo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Wilfredo Arévalo. Vivo en San Salvador. Okay. ¿Qué tal termino el módulo? Perfecto, muy bien, Wilfredo, gracias. A ver, Carolina Zúñiga, cuéntenos. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Carolina Zúñiga Suárez. Trabajo en Industrias Lácteas San José como asesor de calidad. Y pues, al igual que los compañeros, la expectativa obviamente es mejorar mi nivel de inglés, que siendo es tan malo, tampoco es excelente. me falta muchísimo vocabulario y muchísimo la conjugación de los verbos. Entonces, aquí pues estamos para aprender y pues un gusto con los que no hemos estado. Excelente, Carolina. Gracias. A ver, Kenia Claribel. Good evening, chicas. Pues mi nombre es Kenia Claribel Peñate Rivas. También trabajo en Industrias Lácteas San José. Y pues mi nivel, igual que todos, pues me considero un 7. Okay. Siempre aprendiendo un poco más, ¿verdad? Cada día y esperando de que podamos terminar también el módulo. Excelente, Kenia. Gracias. Evelyn Beatriz Ventura.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Evelyn Ventura. Vivo en Panchimalco. Y pues mis expectativas es pues aprender más cada día, más y más, para poder entender y hablar muy bien el inglés. Excelente, Evelyn. Muy bien. Gracias, Evelyn. Carlos Elibaldo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Trabajo en Yomo, El Salvador. Vivo en Olocuilca. Pues me gusta también en Elibaldo. Y pues mi motivo es seguir aprendiendo inglés y tratar de llevar bien las cosas, digamos así, con el inglés, porque, bueno, es una escala muy grande que tenemos que seguir todos. Ok, muy bien, Elibaldo, gracias. Rosalina. Hola. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosalina Alvarado, trabajo en el INDES, administro uno de los polideportivos y lo recibo cuando quieran hacer ejercicio. Excelente. Vivo en Santa Tecla y pues si me pregunta mi nivel de inglés, pues no sé, yo creo que ando por un 6 quizás, porque lo que quiero es aprender más gramática, como decía Carito, la conjugación de los verbos. Okay. Es lo más difícil. Okay. Claro. Y claro, mucho gusto de volver a ver a bastantes compañeros. Muy bien, Rosalina, excelente, very nice. Y Fania Yamilet, cuéntenos. Buenas noches a todos. Mi nombre es Ivania Yamilet Domínguez. Me gusta que me digan Ivania. Soy asistente de muestra en Textiles La Paz. Vivo en San Pedro Mazahuat, La Paz. Y me considero con un nivel de inglés entre 6 y 7. Ok, perfecto, Ivania, gracias. Carla Lizeth García. Buenas noches a todos. Me llamo Carla Lizeth García Lemus. Soy de San Salvador. Trabajo en Alemán Soto. Soy ejecutiva de cobros. Y mi expectativa es aprender el inglés y poder hablar inglés. Todavía me cuesta un poquito, pero ahí vamos haciendo la lucha. Y mi nivel podría considerarlo que estoy en 3-4. Ok, muy bien, Carla. Perfecto, gracias. Stephanie y Michelle, cuéntenos. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfecto. Estoy en Estados Unidos, pero yo vivo en Lourdes. Trabajo en Banco Azul. Estoy de vacaciones. ¡Qué súper! Muy bien, Stephanie. Mi nivel de inglés considero que está en un 4. Ok, perfecto, Stephanie. Mi expectativa es poder hablar y escribir perfectamente el inglés. Muy bien, excelente. Gracias, Stephanie, por estar conectada ahorita desde allá. All right. Sí. Muy bien. Maybin, cuéntenos. Buenas noches a todos. En mi caso me llamo Maylin Janet Manzano Montoya. Prometo en la siguiente clase agregar todo mi nombre. Yo actualmente estoy viviendo en San Juan Opico. Trabajo en Optima Consultores como analista QA. Y con el nivel de inglés, pues la verdad lo estoy retomando. Hace un año quizás que entré a básico y actualmente sí. Básicamente solo de redacción, lo de hablado sí es bastante nulo, por decirlo así. Pero espero ponerme al día y poder ser ahí de apoyo para los demás y que vayamos avanzando. Excelente, Meli, gracias. Thank you. William Ernesto. Buenas noches, teacher, y a todos los compañeros. Mi nombre es William Ernesto Tobar Chacón. Me gusta que me llamen William. Trabajo en Banco Azul como supervisor de venta. Vivo en San Salvador. Y el inglés me considero quizás un 5 o 6. Solo siento que mi expectativa es aprender más el speaking, que es lo que creo que a todos nos surge eso, ¿verdad? Quizás quitarnos el cassette de estar pensando en español e inglés, que es lo que ahí caemos en el error todos. Claro. Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo más. Así es, Willy. Gracias. Thank you. Nice. Carlos Josué Chávez.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Ok, mi nombre es Carlos González y vivo en Comunidad Mental. Y vivo en Mexicanos y trabajo para algo de ingenieros y algo de todo un poco por ahí. Ok. Porque no es mi rubro. Entonces, nivel de inglés es 6-7, este, me considero. Ok. Ok, perfecto. Afinar y poder hablar ya completamente. Ok. Ok, perfecto. Gracias. Karen Beatriz Morataya. Hola, buenas noches. Mi nombre es Karen Morataya. Me pueden llamar Karen. Trabajo para una ONG en el área de compras. Bueno, me gusta mucho el inglés, siento que esa es una ventaja y siempre desde pequeña pues me ha gustado aprender de una u otra forma. Lo leo bastante, no lo hablo mucho. Ok, está bien, Karen, gracias. Very nice. Verónica Ayala. Buenas noches, mi nombre es Verónica, me pueden llamar así o Vero, como gusten. Trabajo en el INDES y mi nivel de inglés quizás, la verdad, principiante, quizás lo que requiere el módulo 3 o 4. Muy bien. Pero la expectativa es seguir avanzando hasta donde se pueda. Muy bien, Verónica, gracias. Carlos Eduardo. Hola, buenas noches, un gusto. Nuevo por acá, ¿verdad? Mi nivel de inglés pienso que es un 5 y pues mi expectativa es por lo menos para este módulo un 1.5 incrementar el conocimiento, ¿verdad? Pues este largo camino que toca, ¿verdad? Pero así un gusto. Es. Gracias, Carlos. Igual, bienvenido. Stephanie Lisette. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Lisset Molina Rodríguez, trabajo en Textiles La Paz y pues mi nivel de inglés yo diría que tal vez es un 4, okay. Igual ¿verdad? Con las expectativas de seguir aprendiendo. Ok, perfecto. Gracias, Stephanie. A ver, Carlos Ábrego. Teacher, yo uso ese también. Soy Carlos Olivaldo siempre. Ok, no se preocupe. Okay, está bien. Excelente. All right, very good. Veo que hay bastantes Carlos aquí. Carlos Mauricio, Carlos Olivaldo, Carlos Josué, Carlos Eduardo. We have a lot of Carlos. All right, very nice. Okay, guys, so. Vamos. Y una Carla. Y una Carla sí tiene razón. Muy bien, Carla, excelente. All right, guys, very good. So we're going to start. Les voy a empezar a compartir mi libro. No sé si ya descargaron ustedes el manual que está en la plataforma. ¿Sí? Super, very nice, guys. Excellent. Okay. Igual no se preocupe si no lo ha descargado. Yo siempre lo comparto para que todos estemos en sintonía de cuál es la página donde estamos trabajando. All right, so. This is the book, guys. All right, Student Manual Beginner Module 4. All right, si usted ha descargado otro, pues es este. All right, so make sure that it's this one. Okay, so here we have this. We have, as I said, we have 4 units. We have unit number 1, purchasing and storing. We have unit number 2, online orders and refunds. Unit 3, customer service. And unit 4, accounting. All right, so this is it. These are the 4 units we're going to see. Now, in each unit, we're going to develop these competencies. All right, cada unidad tiene competencias que tenemos que desarrollar. Ali, recuerde que este es inglés para el trabajo. Entonces, mucho del contenido y los que ya vienen de antes, de módulos anteriores, saben que mucho del contenido es relacionado al trabajo. La idea también es relacionarlo al día a día. ¿Verdad? Porque usted no pasa trabajando 24/7, casi algunos, ¿verdad? Pero tenemos todavía un par de horas por ahí, entonces tenemos que también usarlo en daily life, all right? Ahora, these are the competencies. Ahora, para lograr estas competencies, lo que necesitamos es this grammar, all right? Por ahí hablábamos un poco de la gramática, ¿verdad? Entonces,
¿qué vamos a ver in each unit? Gramaticalmente hablando, unit number one, we're going to see countable and uncountable nouns, can and have to, and be going to. Unit number two, we're going to check demonstrative pronouns, can and could, may and might, would and would like to. Unit number three, simple past of be and simple past. And unit number four, so and such, gerunds, zero conditional, and time clauses. No es por nada, pero el curso o este curso en particular es bastante pesado en el sentido que hay mucha nueva información, especialmente del pasado. All right, entonces, desde ya, yo sé que el pasado lo vamos a ver en la unidad 3, pero desde ya les invito a pues sacar por ahí las listas eternas que hemos siempre tratado de aprender, los verbos, ¿verdad? Para que usted esté como en sintonía en la unidad 3 para empezar a ver la estructura del pasado, la pronunciación del pasado, tanto de los regulares como de los irregulares, para que no nos tome de sorpresa, ¿ok? Pero igual no se preocupe, yo aquí estoy para ayudarle y de repente usted va a decir, ay no, teacher, ya párela con eso, pero es que el pasado es especial porque tenemos que aprender a pronunciar bien. All right, yes, entonces eso es como para que se vaya preparando desde ya. All right, guys, questions. Do you have any questions about the book or everything's okay? Everything okay? Yes, no, so. All right. Teacher, yo no lo puedo imprimir. Yo del teléfono lo estoy viendo. Vaya, Stephanie, no hay ningún problema. Igual usted puede trabajarlo de forma digital, ¿verdad? Si usted lo puede imprimir, pues mucho que mejor. Bueno, yo soy de papel todavía, quizás soy de la vieja escuela. Pero yo prefiero tener las cosas impresas. Si usted no lo tiene impreso, no hay problema y para usted no hay ningún inconveniente, pues online está súper bien. Igual, Stephanie, yo siempre comparto para saber dónde estamos trabajando. Usted puede ir viendo mi manual desde mi pantalla o el suyo desde donde usted lo tenga. ¿Verdad? Así es que okay, no. Thank you. Excellent, very nice. Okay, so any questions about the book? No? No questions? All right. Vaya, pero fíjense que yo ya llevo 45 minutos y yo no los he escuchado hablar inglés, obviamente porque no les he dado el tiempo. All right, así es que necesito volunteers. Y si no hay volunteers, yo los hago volunteers. Entonces necesito volunteers. Necesito... Mi teacher, mi teacher. Carlos, Carolina Zúñiga es una. ¿Quién me dijo? Mi Willy. Teacher. Yes. Excellent, Willy, you're number two. I need five. So, Caro, Willy, I need another one, number three. Who? Yes, thank you, Rosalina. That's number three. Who's number four? Number four, nobody? Carlos Osma Chavez, excellent. Okay, and number five? Number five a la una, number five a las dos, number five a las tres. Carla Lizette, excelente, Carla Lizette. Thank you. Ya ve, yo dije, si no se ponen voluntarios, yo los hago voluntarios. All right. Okay, a ver. Carito, Carolina. Yes, how to meet the chair. Thank you. Caro, can you tell me, can you introduce yourself in English, please? Okay, hello everybody. Good evening. My name is Carolina Zúñiga Suárez. I am from Colombia. I work in Industrial Lácteos San Jose. I am agro-industrial engineer. I work in the quality department, training people and receiving audits. Oh, nice. I am 22 years old. I am, how do you say, acompañada? You live in Free Union. Okay, I'm living Free Union. I have a daughter. She has 9 years old. She is? What else? Nine years. Yeah. All right. Okay, Caro. Very good. Thank you. That's enough. Thank you so much, Caro. Rosalina. Yo sé que no hay orden, pero no hay problema. Rosalina. Okay. Let's see, Rosalina. The same. Can you tell me a little bit about yourself, please? Okay. Yes. Less than Carito, but I'm trying to talk. Of course. Okay. My name is Rosalina Alvarado. I like call me Nina. Okay. I work in
in this National Institute of Sport. And I am a business administration. Administrator. I have one child, last one, has only 16 years old. Okay. And what else? I study in English because I like to improve my English, because in the next year, in El Salvador, will be made los Juegos Panamericanos. The Pan American Games. Yeah, and excellent. Then a lot of athletes of the Iceland, Caribbean Iceland, for example, Barbados, Trinidad and Tobago, all speak English. Of course. And then I need to improve my English because I also, but I have some problems with the grammar and in writing. Excellent. Okay. Very thank good. You. Nice. Rosalina, how do you want me to call you, Nina or Lina? Nina. Nina. N-I-N-A. N-I-N-A. Nina. Very good. Thank you. Yes. A ver, Nina. Okay, you're welcome. Solo para igual, esto es como para todos y todas. De repente, no quiero que se sientan mal cuando corrija pronunciación. All right? No problem. This is the whole purpose of it. Cuando decimos isla, Nina, decimos island. Okay. Okay. Very nice. Yes. Excellent. Thank okay. you. All right. Okay. Willie, tell me, please. Aha, Willie. The same. Tell me about yourself. No puedo tampoco mucho, pero ahí va. Vamos a hacer el intento. That's okay, Willie. Yes, that's fine. Ando un poco mal de la garganta, perdón. Bueno. Hello, teacher, everybody. My name is William Tovar. I'm from the San Salvador. I work in Bank Azul. I am 29 years old. Okay. I like to play soccer in the weekend. Nice. I like to visit my family and Saturday and fight on Sunday. I am considered a marvel. ¿Cómo se dice? Amigable. Friendly. Friendly. Yes, you're friendly. Very good. Are you friendly? I work in very much. Okay. I am disciplinary. Okay. Only. Excellent, Willie. Thank you so much for that. Very nice. Let's see. Carla Lisette. Ajá, Carlita. Carlita se me frozó. Carlita, are you frozen? ¿Es algo? Hola, Carlita. Creo que había perdido conexión. Ah, este. ¿Y ahora? No, para ahora perfecto. Okay. My name is Carla Lisette García Lemus. I am from El Salvador. I work Aleman Soto, ejecutiva de cobros. No sé cómo se dice en inglés. No se preocupe, ya lo vamos a ver. No se preocupe, ajá. Okay. I am 28 years old. Okay. No sé qué más decir, teacher. That's okay, Carlita. No se preocupe. It's fine. Thank you. That's enough. Thank you. All right. Carlos Josué Chávez. Carlos Josué, ¿cómo me dijo que quiere que le llame? Please call me Chávez, teacher. Es que lo oigo como un poquito lejos. Perdóneme. Okay. Let me change my audio. Okay. My name is Carlos Chávez. Please call me Chávez. Excellent. Hoy sí les escucho súper bien. Ajá. Okay. I'm married and I have two daughters. Okay. 33 years old. Okay. I'm be here because I want to improve my English. I want to speak very, very well. Mm-hmm. My hobbies, I like to spend my time with my daughters. Okay. And I like to listen music, heavy metal and 80s, 90s. In English. Yes.
Okay. I prefer English. Good. And sometimes I listen in Spanish, but I prefer English. Excellent. All right. Okay. Okay, teacher. Thank you. Excellent. Nice. All right, guys. Miren, yo creo que todos me mintieron. Seguro que tienen que estar en principiante 4 y no en intermedio 4. You guys have lied to me, I think. All right. Very good. Excellent, guys. Very nice. Nice to hear. Okay. Igual, no se preocupe si alguno de ustedes está pensando, ay, yo no hablo así. All right. Tranquilo, tranquila. Yo tampoco. All right. Very good, guys. So relax. Okay. That's fine. Okay. So let's begin, guys. Then we're going to go back to the book. Igual, si de repente estoy hablando muy rápido, usted me dice, teacher, wait, stop. Slow down, please. All right. Or repeat. I will repeat. No problem. All right, guys. So here we have page 9. Unit 1. All right. Let's see here. Gabriel, can you please read? I will be able to. Acá, I will be able to describe. Can you continue reading, Gabriel? Describe different picture about the privilege that my or someone else WordPress push. Okay, very good. Thank you. Xiomara, can you read number 1? Let's start. Let's start. Ask some partners about all the products that their workplaces purchase. What are the features of it them? Excellent. Thank you, guys. All right. A ver. Hold on, guys. Whoops. No, not that. All right, let's see, Wilfredo. Can you see those two pink words, Wilfredo? Can you pronounce this word and can you pronounce this one? Se ve bien cortado, casi que no escucho. A ver, the pronunciation of the pink words, Wilfredo. La pronunciación. Okay, no se preocupe. No, no la escucho, dice. Okay, that's okay. Es que está lloviendo aquí por mi casa y casi que. Se corta, no se preocupe. That's okay, Wilfredo, tranquilo. A ver, Oscar Romero, can you please pronounce these two words, please? The future. Ajá, the other one? Purchase. Okay, very good, thank you. Elivaldo, can you read these two pink words, please? Okay, picture, purchase. All right, very good. Let's see. Carlos Eduardo, can you please read those two pink words? Pictures, purchase. All right, and Karen Beatriz, can you read these two pink words, please? Purchase. All right, very good, guys. Okay, so the first one, word number 1 is features. Feature. All right, and word number 2 is purchase. No es purchase. No es I don't know, it's purchase. All right, it's a purchase that you buy something. Feature and purchase. Those are the two pronunciations. Feature, purchase. Yes? Okay. All right. Okay, guys. I just want to make sure that you're pronouncing it right. Now, here we have, I will be able to describe different features about the products that my or someone else's workplace purchase. Number 1, ask some partners about all the products that their workplaces purchase. What are the features of it or them? Okay, so we have features and purchase. All right, here we have this, guys. Size, weight, price, dimensions, battery life, storage, function, warranty. All right, a ver. I need people to repeat this with me.
Evelyn Beatriz, can you please can you read from 1 to 8 and then Luis? 5. Weight, price, dimensions, battery life. Excellent. Storage, function, warranty. All right. It's storage and function. 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 Very good. Luis Antonio, can you please read from 1 to 8? Size, weight, price, dimension, battery life, storage, function, warranty. Okay, Luis, function. Function. Excellent. Very nice. Thank you. All right, let's see here. What about Maylin? Can you read from 1 to 8? Okay, size, weight, price, dimension, battery life, mm-hmm. storage, function, function. Mm-hmm. Warranty. Very good. Warranty. All right. It's not function, guys, it's function. It's like an function, all right? So you need to remember that. Very good, okay. A ver, no vean el libro. De hecho, si lo tienen impreso, ciérrelo. Y si lo tienen digital, no lo vea, véame a mí, all right? A ver, Kenia Claribel. In your own words, Kenia, all right? No basado en el libro. In your own words, what is size? Imagine that I don't understand what size is. Explain to me, what is size? Perdón, ¿qué significa? Yes, yes, what is size? No sé si es como decir como un tamaño o grande. Okay, all right. Kenia, trate de decirme eso en inglés. What is size? Size is what? Size. Uh-huh. What is size? Como regálame. Uh-huh. Don't tell me in Spanish. I want to know in English. What is size? Regálame like a synonym. Un sinónimo, Kenia. Okay. All right. A ver. I don't know. Willie, tell me what is size for you. That's okay, Kenya. Thank you. Willie, what is size for you? Uh-huh. What is the small, mm-hmm. tall, large? Big. Big. Excellent. Yes. All right. Okay. So this is the idea, guys. Remember that in English, you need to express yourself. You need to explain things. Okay. Si no sabemos exactamente the definition, podemos usar como sinónimos o palabras que nos den como una guía, ¿qué es size? Cuando usted dice size, pensamos en algo grande, algo chiquito, algo mediano. All right, so size can be small, big, medium, size. All right, very good, excellent. Teacher, size es tamaño. Yes, it is size, Stephanie. Size is the size of it, all right? Is it big? Is it small? Is it medium? All right, that's the size. Thank you. Let's see. Xiomara, in your own words, Xiomara, what is weight? What is weight? Weight is it's quantity. Quantity can be pounds. Pounds, yes. Pounds and I don't know. Grams, maybe? Grams, ounces. Yes, okay. Ounces, what do you say? Ounces. 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 Very good. Okay, very nice. So, weight is quantity, maybe in pounds, in grams, ounces. Very good, Xiomara. Caro. Ready, Caro? What is dimensions for you? Tell me what is dimension. Okay, dimension is when we are talking about, for example, magnitude, about the longitude, for example. The length? The length? Meters. Okay. Yes, I guess. All right. For example, meters, centimeters. Meters and centimeters. Area.
Okay, Carito, meters and centimeters. Centimeters, okay? Uh-huh. Meters and centimeters. Very good, thank you. Let's see. Carlos Mauricio, what is battery life? What is battery life for you, Carlos? Quiero ver, no encuentro la palabra. Ok, no se preocupe. Y le ayudamos. A ver, démosle acá. El time. Ah. Time off the battery. Yes. Sí. Yes, very good, Carlos. Very nice. It's the time of the battery. All right. Sí. How much time it lasts. Very good, Carlos. Sí. Excellent. Thank you, Carlos. Karen Beatriz, next word. We have a storage. What is a storage, Carla? I mean, Carla, Karen. Karen Beatriz, what is a storage? It's like an space to store something. Very good. Yes. Ahora, cuando decimos store, no es la tienda, ¿verdad? It's not the store that we use. It's the place where we put something away. All right, that is the storage, is a space where you put something away. If you have the storage in a cell phone, for example, so you have like gigas or megas or whatever, all right, or the RAM, the SIM, or whatever it is, all right, so that's a storage, very good. All right, guys, then we have function. ¿Quién me dice what is function? Gabriel, do you wanna tell me what function is? No, teacher. Okay, that's okay. Alguien más, function. Yes, Carito, tell me. It's like when you pay for something. Uh-huh. Like the cost. Like function? No. You're talking to me about function, Caro, or you're talking to me about warranty? Function? Uh-huh. Yeah, because the definition is the money to pay something is like the cost. Or okay. No? Okay, could be. All right. That could be. All right. Anybody else with function? A synonym for function, anybody? Function in my job? Yes. Okay. Uh-huh. And how do you function in your job? Can you think of a synonym for function? Yes, teacher. It is like a responsibility. Like a what, Chavez? And function, it is like a responsibility. Okay, your functions, your responsibility. All right, could be. Yes, okay. Now, Caro? Or it's about like your salary? No. No, it's not about related to money. Function is more like how it works. For example, I can say how does this computer function? How does this computer work? For example. All right, so function is synonym to how it works. Okay. All right, very nice. Anybody else? The last one, warranty. What is warranty? Anybody? Warranty? Oscar, you want to tell me what warranty is? Nina? Warranty is the products, the device. Okay. I buy TV and warranty for 1 year. Okay, yes. All right, anybody else? Yes, I think the warranty is when they made the products and the promise when you buy something, mm-hmm. The products is function very well. Okay, all right, very good. For many time now. Okay, very nice. Okay, guys, so excellent, very good. So the idea here is in the book we have
definitions, all right? But I want you to tell me your definitions because you need to practice your speaking. De hecho, la mayoría me dijo es que we need to speak, all right? Leer las definiciones en el libro is very easy, okay? But I want you to tell me your definitions. Imagínense que llega alguien en su empresa y de repente le dice, so what is function? So what is the storage? Usted se queda así como, I don't know what the storage is. All right, so you need to know this vocabulary, all right? So please, you need to like practice at this moment, all right? Vamos a hacer lo siguiente. I'm gonna take attendance y luego nos vamos al primer breakout room y les digo what we're going to do, all right? So I'm gonna take the attendance first. Carlos Eduardo Artiga Barrios. ¿Está por ahí? Hola, hola. Carlos Eduardo. Hola, hola. Se escucha un poco entrecortado, perdón. Ok. A ver, hold on. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Present, teacher. Thank you. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present, teacher. Carolina Zúñiga Suárez. I'm here, teacher. Edwin, thank you. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Edwin, no, all right. Stephanie Lizette Molina Rodríguez. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Present. Gabriel Beltrán Pérez. Present, teacher. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Thank you. Yvette Lizette Figueroa de Calles. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Present, teacher. All right. Luis Antonio Abrego Saravia. Present, teacher. Very good. Mardoqueo Ramírez Pérez. Maylin Janet Manzano Montoya. Present. Oscar Armando Romero Mendoza. Present, teacher. Rosalina Alvarado. Present, teacher. Verónica Arely Ayala Ramírez. Present. Thank you. William Ernesto Tobar Chacón. Present, teacher. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. All right. Edwin Alberto no está, ¿verdad? No. Yvette Lisette. Tampoco Yvette Lisette está. No. Okay. Hold on, guys. And. Okay. Perfect. Thank you. All right. So what? Yes. A mí no me mencionó. Evelyn Beatriz Ventura. Ajá. Permítame. A mí tampoco, dice Carlos Chávez. Yo creo que a mí tampoco. Dios mío. A ver, permítame, deme un segundito. Ni a mí, teacher. No, en serio, a tanto no mencioné. No puede ser posible. A ver, Evelyn Beatriz me dijo, ¿verdad? Evelyn. ¿Sí, teacher? Beatriz, usted me dijo que no la mencioné. No. Vaya. ¿A quién más no mencioné? A mí, Carlos Chávez. Carlos Josué Chávez. ¿Alguien más? Wilfredo Arévalo. Wilfredo, regáleme todo su nombre. Wilfredo Arévalo Ortiz. Ok. ¿Alguien más? Carla Lizette García Lemos. Carlita, en serio no la mencioné. Yo creo que no me escuché. Ahorita reviso, permítame. García Lemus. Ahorita veo, Carlita. No, yo no lo tengo acá. All right, no se preocupen. Yo paso este dato mañana con mis compañeros y revisamos. All right, pero usted está aquí, tranquilo. Y tranquilo. Okay. Very good, excellent. Okay, guys, so what are we going to do? We're going to go back to the book. All right, we're going to go back to this. All right, now, what I want you to do in your groups, I want you to match the different features. Todos estos que están aquí, size, weight, price, dimension, battery life, storage, function, and warranty, those are features. Features are characteristics of a product, okay? So
match the different features on a product with the definitions. What is size? Ustedes van a buscar, ah, bla, bla, bla. What is weight? Ah, it's letter G. What is 8? It's A. What is 6? It's E. I don't know. All right, you do it. Okay, now, esto van a hacer primero. This is what you guys are going to do first. Okay, now, after you finish this exercise, I want you to work on exercise 3. How many products does your workplace buy? Think about your office, okay? Think about the place where you work. So for example, I'm working with Gabriel. Yo le puedo preguntar, Gabriel, how many products does your workplace buy? Si no sabe, invéntese un número. La idea es to practice. No solo decir, I don't know. All right, usted dice, ah, 5 or 500. Which ones are they? Usted me dice, ah, computers. Or fax machines, or whatever. You give me an answer. Ahora, si usted sabe, entonces aplíquelo de verdad. Number 2, approximately how many units do they buy of it? And number 3, how much money do you think they spend? Igual no me voy a poner, I don't know. Usted diga $10,000, 300, diga 1,000,000. I don't know. Tell a number, all right? This is what we're going to do, exercise 2 and exercise 3. Ahora, I ask Gabriel about these questions y luego Gabriel asks me. Okay, aquí tenemos que hacer lo que yo pregunto y yo contesto. All right, both things, all right? Vamos a preguntar y responder. ¿Me entienden con eso? No solo yo le pregunto a Gabriel y Gabriel no me preguntó a mí. Eso no se vale. All right, I have to practice too. Do you understand? Yes? Hola, hola. Yes, yes, yes. All right, cuando regresemos, entonces yo voy a preguntar. Entonces usted tiene que haber tomado nota con el compañero. Si usted está trabajando con Luis, apunte lo que Luis le dijo. Si usted está trabajando con Stephanie, apunte lo que Stephanie le dijo. ¿Ok? Conmigo necesito, si usted está en computadora, le sale más fácil, trate de ir llevando una secuencia, all right? En el sentido que lo puede trabajar en Word, lo puede trabajar en PowerPoint, lo puede trabajar como usted guste, porque lo más probable es que yo le voy a pedir que me comparta pantalla, because I want to see, all right? Uno, si trabajó, dos, que también lo hizo, y necesito corregir, all right? Yes? Si no lo puede hacer en computadora, no se preocupe, lo vamos a ir viendo, solo me lo lee. All right, let's go. Son las 9:15, 9:25 más o menos lo saco, yo lo saco. All right, let's go. Si terminan antes, sigan practicando. A ver, vamos a ver. Todos pueden participar, ¿verdad? Yes? Okay. Para que nadie se me quede solito y solita trabajando. Ya les va a salir la invitación a la sala pequeña. Le da aceptar, por favor. Let's go. Gabriel, ¿no le salió la invitación? Gabriel. No le escucho, Gabriel. Si tiene problemas con su audio, me puede escribir al chat. Ahorita, teacher, ahorita, ahorita. Ok. Bueno.
Karen estuvo solita todo el tiempo? Sí, teacher. Es que lo que pasa es que hay un compañero que se conecta de dos dispositivos y eso me confundió. Lo siento, Karen. No, lo que pasa es que se conectó Stephanie, creo, y me dijo que le diera 5 minutos y se desconectó. Ah, ok. ¿Y ya no volvió a entrar? No, ya no. ¿Y logró avanzar usted solita, Karen? Sí. Ok, all right. Casi. Ok, en unos 2 minutitos los saco a todos, oye. Ok. Thank you, Karen. Did you finish, Caro? Yes, I guess. Okay, that's good. Chavez, did you finish? We are finished, people. We're ready. Excellent, thank you. Oh yeah, you were working together, right? Yes. Oh, perfect, very good. Okay, Oscar, did you finish? Yeah. Great. Excellent, thank you. We're just waiting for everybody else to come back and then we can check, all right? Okay. All right, guys, let's see, everybody's coming back. So we have this one right here. Me ayuda con un micrófono que está abierto. Thank you. A ver, size. Nina, what is size for you? Size is A, B, C, D, E, F, G, or H? Size is number 4. No, excuse me. Size, excuse me. Letter D. Letter D as in donkey or B as in baby? Size. Uh-huh. You asked me about what letter is equal yes. to size, okay? Size is number D because it's, I think, over whole dimension or magnitude. Okay, very good. Everybody has the same letter D? Yes, teacher. Yes. All right, yes. Very nice. Yes. Excellent, thank you. Hold on, guys. I'm gonna try to make the line here. So here we have this one, right? What about weight? Who has weight? Anybody? Letter? F. F. Yes. Okay. All right. What about price? Anybody? Yes, Caro? Letter
Letter G, price? The letter G. The amount of money required or paid for something? Okay. Yes. Excellent. Dimensions, Caro, what is dimensions? Okay, dimensions is the letter A. Can you read it, please? Measurements and proportion of some kind. Okay. What about battery life? A ver, alguien que no me haya participado todavía. Ivania Jamilet, number, y luego va Carlos Elivaldo. Battery life, Carla Lisette. Oh, no, Ivania Jamilet, perdón. Yo, battery life, option C. Okay, option. I'm sure of battery performance on longevity. Excellent, very good. A ver, Carlos Elivaldo, storage, y luego Carla Lisette, number 7. Number, store, A. Storage A. Letter? A. A, the spice available for retention of the stomach drink. Letter E. Yes. Letter E, okay, porque A letter es la primera. All right, very good. Carla Lisette, function? H. Okay. Practical use of purpose in design. And warranty, Evelyn Beatriz, can you do number 8? Number B? Letter B? Yes. Okay, a promise to repair or replace something within a period of time. Excellent, guys. Very good. Revisen que está. Hola. ¿Qué significa longevity? Longevity. Where is it? Longevity. Uh-huh. Where is it? Which letter is it? Sí. A measure. Longevity is longevidad, like how long, ¿qué tanto dura? How long it lasts. ¿Y la pronunciación? Longevity. Longevity. Yes, very nice, Stephanie. All right. A ver, letter A, I'm going to read it to you guys. No vamos a ir en orden, solo nos vamos a ir leyendo. Letter A, measurements or proportions of some kind. Letter B, me detiene si tiene pregunta de pronunciación o significado. Letter B, a promise to repair or replace something within a period of time. Letter C, a measure of battery performance and longevity. Letter D, a thing's overall dimensions or magnitude. Letter E, the space available for retention of something. Letter F, a body's relative mass or the quantity contained by something. Letter G, the amount of money required or paid for something. And letter H, practical use or purpose in design. No problem, everybody clear with the vocabulary, pronunciation, and meaning? Teacher, yes. Within. Within. No, no, dentro. Within. Dentro del periodo de tiempo, within. Okay. The letter D, overall. Overall es sobre todo, like todo. Es otra forma de decir everything or all. Overall es completamente todo. Okay, anything else, guys? No? Perfect, very good, okay. Let me see here. Vamos a ver. We're going to work on exercise number 3, but I'm going to stop sharing this. Okay. Now I'm going to check my group. Sala 1, Carla, Lisette, and Willy, we're working together. Yes. Is that right? Willy, yes, teacher. Carla, Lisette, yes. Okay. Yes. Excellent. Willy. Question number 1. How many products does your workplace buy? What did Carla tell you? How many products? Yeah,
She buys two cell phones and four computers. Oh, okay. Very good. Interesting. Very good. Let's do question number three. Willie, how much money do you think they spend? She $1,000. Yeah, $1,000. Okay, interesting. Okay, very good. Thank you. Let's see. Sala three, Carlos Josue Chavez and Carito. All right, Chavez, let's see. Question number one, what did Caro ask, answer? How many products does her workplace buy? She buys, and she buys three milk boxes. I think so. Milk. Okay, milk. I'm sorry. Okay. Okay. And then it says, how many units do they buy of it? I think and she buy three units. Three units. Okay. How much money? She spent. Let me check. Okay. $100. Oh, okay. All right. Very good. Okay. Excellent. All right. Chavez, solo recuerde cuando hablamos tercera persona singular, esos verbos tienen que sonar con S. Checks. Okay. Buys, receives, lo que sea, el verbo que sea, pero como estamos hablando de Carito, all right, entonces third person singular, excellent, thank you. Sala four, Luis and Wilfredo, where are you? Okay, teacher, how many products does your workplace buy with one a tray? She buys cell phone. Okay. How many units? Five units. Okay, and how much money? 100. 100 per unit or 100 overall? 100 overall. Ay, qué barato. All right. Yes. Okay, excellent, very nice. All right, then we have Salas, Oscar and Nina. All right. Yeah. Okay, Oscar, tell us about Nina. Mm-hmm. Nina, she buy 2,000 bucks for her. Okay. And here, when you need 8,000 units. Yes. Oh wow. Okay, and how much money? $4,000. Okay. Yes, Nina? 4,000 or 400? 4,000. Okay. Because it's the big one. Yes. Okay. Thank you. Nice. You're welcome. Yes. Carlos Eduardo and Kenya. Okay. Carlos Eduardo, tell us about Kenya. Uh-huh. Yes. How many products does your workplace buy? Mm-hmm. Is she cell phone, computer, and snacks? Okay. Oh, all right. Approximately how many units do they buy uh-huh. of it? $1,000. All right. Okay. How much money do you think they spend? Uh-huh. I don't know. Okay. Kenya, how much money do you think they spend? Maybe. How much? Much. Wow. 125. Okay, $125. All right, that's fair. Mm-hmm. Very good. Thank you, Kenya. Thank you, Carlos Eduardo. Sala 8, we have Elivaldo, Gabriel, and Maylene. All right, tell us about someone. Who wants to tell me? Teacher, we can finish that this part. Oh, you didn't do the exercise? No,
No finished. That's okay. Don't worry about it. Let's see. Evelyn and Veronica, did you finish, girls? No, teacher, pero voy a tratar de... Okay, yes, please, thank you. Mm-hmm. You want to tell us right now? Yes. Okay, go ahead. She buy two products, uh-huh. And computer and book. Okay. She is two units. Okay. Approximately 100, for example. All right, yeah, that's okay, Evelyn. Thank you. All right, thank you, Sala 10, Carlos, Mauricio, and Ivania Jamilet. Okay. Number one, how many products does your workplace? In my caso, a variety of products. Example, box, fabric, bandage, paper, toner, inks, files, sanding machines, and printing machines, entre otros. Yeah, among others. Very good. Now, how much money do you think that is? Yes. How money? How much money? Thousands of dollars. Yeah, probably, most likely. All right. And then we had Stephanie, Michelle, and Xiomara. All right. What did you girls have? Stephanie, do you want to tell me about Xiomara? Number one, three products, paper and fabric. Okay. And number two, 200 units. Okay. And how much money? And $46,000. Oh my goodness, that's a lot of money. All right, very good. Okay, very nice. Thank you. Okay, so that's the idea, guys. All right, that is why it's very important to try to finish. Yo sé que de repente no tienen como mucho tiempo. All right, but that's okay. No se preocupe si no logra terminar. That's fine. All right, but I try to give you enough time so you can finish. But if you don't finish, it's okay. We can do it here together. All right, no pasa nada. Very nice. Now, just to remind you, all right, when we are talking about someone else and we're using simple present, please, you need to use the S, all right? You need to buy, she buys or purchases or, I don't know, chooses, whatever the verb is. My company selects the new product, or the company buys a new item, or whatever it is, no importa, el verbo tiene que ir en tercera persona singular. Quiere decir que ese verbo va con S, ES o IS en todo caso. All right, ¿se recuerdan de esas reglas? ¿Verdad que sí? Díganme que sí, yes. Yes, y si no se las recuerdo. All right, porque tenemos que tener bien presente el presente simple, porque en este módulo vemos el pasado. Okay, so that's very, very important. Y si no se recuerda, pues me escribe por ahí y me dice, teacher, yo no me acuerdo y no pasa nada, yo le ayudo. All right, yes? Okay, very good. Now, igual, cuando hablamos de dinero, we say, for example, in question number three, we say, how much money? La pronunciación es money, no me digan money, ni money, tampoco, ¿verdad? Yo sé que por ahí en los anuncios dice Tigo Money, pero ese es el anuncio y déjelo. All right, it's money, not money, jamás. All right, money, how much money, okay? Now, let's do something. Tenemos like about 15 minutes, all right? Nos vamos a volver a ir a los grupos y eso quiero que hagan together. Choose one item, for example. If I am working with Vero, okay?
And I have, vamos a hablar de my cell phone. Yes? Vamos a decir, what the features of the cell phone. Acuérdense que features son characteristics. Okay? What is the features of my cell phone? Y juntas lo vamos a hacer, pero vamos a ir adivinando. Vamos a inventar números. Okay? I don't know. The size. What is the size? Voy a decir yo 6 pulgadas. No sé ni cuánto mide. 6 inches. All right? What is the weight? ¿Cuánto crees que pesa? Ah, no sé, una libra. No sé. Onzas, I don't know. All right. The dimensions. Okay. Yes. Vamos a ver the other one. The price, how much money? $50, $1,000, $200, $20, I don't know. All right. After that, we talk about the battery life. Usted puede hablar no solo de celulares, puede hablar de tablets, computer, I don't know, the radio, lo que ocupe pilas, whatever, you tell it, you name it, okay? The storage, ¿cuánto almacenamiento tiene? The computer, the cell phone, the tablet, the iPad, the whatever you want, all right? The function, ¿qué funciones tiene? What is the function? How does it function? Does it, is it function okay? Is it fast? All right, is it slow? All right, the other one, the warranty. Obviamente ya no debe tener garantía, but usted dice, ah, tiene garantía de un año, 6 months, a month, lo que usted quiera. Puede ser a TV, puede ser a computer, a laptop, a cell phone, a fax machine, whatever you want. Pero escojan, nomás entren, escojan como grupo, one item. Y de ese one item, you start telling about the size, the weight, the blah, blah, blah. All of those 8, okay? Those 8 features. Do we understand? Yes? ¿Entendemos? Do you have questions? No questions? Yes. Excellent. Okay. Son las 6:47. A las 6:55 los traigo de regreso. So hurry up, guys, please. Escríbanlo porque de repente le voy a preguntar, tal vez mañana, hoy por tal vez no tiempo, pero quiero ver lo que hicieron ayer. So please do it. Let's go. Karen, la voy a mover, la voy a poner en otro grupo, Karen, creo. All right, guys, let's go. Karen, ya la mandé a otro grupo. Karen, la mandé a la sala 6. No sé si le sale la invitación. ¿No le salió la invitación, Karen? No, teacher. Ok, no se preocupe. Ahorita lo vuelvo a mover. Mire ahora. Hoy sí. Excellent.
Hi, Maylin. Maylin, ¿me escucha? Hola. Hi, Maylin. Maylin, ¿en qué grupo estaba? Hi, Maylin, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Yo no le escucho, Maylin. Hola, no sé si me escucha yo. Ahorita sí, ahorita sí. ¿Qué le pasó? Okay, perfecto, gracias. Sí, es que se me apagó el teléfono, 1% de carga. Estaba cargando de nuevo. Ah, ya. Ajá. ¿Qué solo estaba, Melin? En la 8. La voy a mandar todavía unos 2 minutitos, oye. De acuerdo, gracias. Thank you.
All right, guys. Did you finish your item? Yes? I'm finished, teacher. Excellent. Very nice. Well done. Nina, did you finish? Yes, teacher. Finish. Well, excellent. Carlos Mauricio, did you finish? Finish, teacher. Excellent. Very nice. ¿Lo lograron hacer en computadora? Yes? No, teacher. Solo sí hablado. No, teacher. Okay, that's okay. That's okay. All right. Tomorrow we're going to check it. No lo pierda, all right? Si lo anotó, don't lose it because tomorrow we're going to check over it. Right now, it's time to go. Solo tomo la última asistencia. All right, so we can go. Give me one second. Igual los compañeros que no mencioné temprano, no los puedo mencionar ahorita porque no están en mi lista, pero yo arreglo eso para mañana, ¿de acuerdo? Carlos Eduardo Artiga Barrios. Present. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Sí, teacher. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Present, teacher. Carolina Zúñiga Suárez. I'm still here, teacher. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lizeth Molina Rodríguez. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Present. Gabriel Beltrán Pérez. Present, teacher. Jamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Lizeth Figueroa de Calles. Karen Beatriz Morataya Segovia. Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Present, teacher. Antonio Abrego Sarabia. Present, teacher. Arqueo Ramírez Pérez. Maylin Janet Manzano Montoya. Present. Oscar Armando Romero Mendoza. Present, teacher. Rosalina Alvarado. Present, teacher. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tomar Chacón. Present, teacher. Good night. Thank you, Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. All right, guys. Very good. Thank you so much. Hoy se me queda un ratito Carlos Eduardo Artiga. Carlos Eduardo, dije, ¿verdad? Sí, Carlos Eduardo, un ratito. Son sus 10 minutos y ya no se vuelve a quedar en todo el curso. Okay. Okay, thank you. Very good, guys. I'll see you tomorrow. Thank you so much. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye now. Good night. Bye. Bye. Let's see. Elibaldo, dígame. No, no, nada, teacher. Lo siento. Ah, no, no se preocupe. Wilfredo, dígame. No me mencionó, teacher. Sí, es que no sé por qué no lo tengo en mi lista. De hecho, hay 1, 2, 3, 4 que no están en lista, pero yo mañana arreglo eso en la mañana con los compañeros, ¿de acuerdo? Gracias, teacher. Good night. Fredo, good night. Bye now. Carlos Eduardo. Es que aquí en mi lista dice Barrios y es Berríos, ¿verdad? No le escucho, Carlos. Perdón, sí, es Berríos, es con E. Ajá. Sí, voy a pedir que se lo cambien porque me aparece con A. Sí, no, no hay problema, ¿verdad? Sí, claro. All right, Carlos Eduardo, usted me dijo que es nuevo al programa. Sí, sí, soy nuevo. La verdad que estoy bastante entusiasmado. La verdad, un poco cansado por la jornada porque aún sí, un poco... ¿Está en el banco todavía? Sí, todavía estoy en el banco. Estamos en un proyecto y... Pero recién se acaban de retirar. Yo soy supervisor. Ok. Pero estoy bastante entusiasmado, la verdad. Carlos, solo que me estoy perdiendo un poquito de conexión. Creo que es su inter, no sé. Es que no le voy a apagar la cámara, quizás. Ay, así está bien. Ok, perdón. No sé si ahora sí me escucho un poco mejor. Me escucho mejor, sí. Sí, definitivamente el video. Ahora, decía que tenía duda para descargar el libro, pero ya una de las compañeras con la que estuve en el room, ella me explicó. Ah, perfecto. Llevo el apunte de lo que estuvimos viendo, bastante claro, la verdad, pero no sé
si hay algo que me podría recomendar como, o un feedback como para la pronunciación. Yo eso quiero. Porque quizás leerlo o pronunciarlo hay una gran diferencia en esto del inglés, ¿verdad? Claro. Sí, fíjese que igual yo creo que nos ayuda mucho a mejorar nuestra pronunciación cuando nos dedicamos a hacer como muchos ejercicios de listening, ¿verdad? Porque usted va escuchando a la gente hablar y se le va quedando la pronunciación de esta gente, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que dedicarnos un poquito, Carlos, a hacer ejercicios de listening y lectura, ¿verdad? Lo que pasa es que en el listening usted puede ir escuchando la forma correcta o adecuada de la pronunciación de las palabras, más que lectura, porque la lectura usted lo va haciendo solo, ¿verdad? Entonces, hay varios sitios. Si gusta, le doy, se lo apunto acá. En el chat de acá, ahorita, permítame. Usted puede poner, a ver. Este sitio. Creo que así es, sí. Si no es así, es con ese al final. Ya no recuerdo, tengo rato de no verlo, pero es así. Entonces, ahí hay un montón de listenings que, de hecho, ellos lo dividen en principiante, intermedio y avanzado, ¿verdad? Lo bonito, digamos, es que usted hace el listening y al mismo tiempo hay 5 preguntas para practicar o ejercitar lo que usted escuchó, ¿verdad? Entonces ahí le puede ir ayudando. No solo va a ejercitar el escuchar, pero sino también la comprensión, ¿verdad? De lo que acaba de escuchar. Entonces ese es un lugar muy bueno que usted puede escoger para practicar su listening. Y eso le va a ayudar para mejorar su pronunciación. De acuerdo. Ok, voy a revisar eso, voy a practicarlo un poco. Perfecto. Sí. Porque la verdad que siento que tiene su ventaja también que hay muchos compañeros que vienen desde varios cursos atrás, ¿verdad? Sí. Y ya conocen bastante la cómo es la dinámica, ¿verdad? Y creo que eso también les ayuda a ellos a ir buscando otras opciones para mantenerse practicando, ¿no? Así es, sí, sí. Sí, hay varios compañeros que de hecho tienen, por lo poco que oí ahora, porque yo no venía con ellos anteriormente, que ya tienen un conocimiento previo, no solo de los 3 módulos anteriores, sino que de siempre, ¿verdad? Entonces, no están tan básicos y eso nos puede ayudar también mucho a los demás. Sí, claro. Pues, me pongo manos a la obra, la verdad, para poder practicar un ratito esto, ¿verdad? Y no sé qué tan bueno es esto también de Duolingo, esa aplicación. Fíjese que yo creo que todo es bueno, Carlos, ¿verdad? Si usted lo puede poner y hacer los ejercicios súper bien, yo he conocido gente que dice que sí es muy bueno. Para serle sincera, yo nunca no lo he ocupado, digamos, ¿verdad? Pero sí he conocido gente que me dice, no, yo he aprendido un poquito ahí. Entonces yo creo que todas esas herramientas, súper bien, hay que aprovecharlas, ¿verdad? Porque pues ahora están como más a la mano que antes. Sí, sí, claro. Entonces, cualquier música, pues, si usted ya solo le da un clic y ya, ¿verdad? Antes era más con diccionario y todo era más difícil, pero yo creo que hoy tenemos esa ventaja. Todo lo tecnológico nos viene a nuestro favor ahorita. Sí, no, claro, y es la razón, ¿verdad? Por la cual tomé esta decisión, a pesar de, claro, todo conlleva un sacrificio, ¿verdad? Pero, claro. Pero sí. No, bastante optimista y muy agradecido también por el espacio. Está bien, ya sabía que había un espacio así, ¿verdad? Por lo menos para así un feedback o algo por el estilo de lo que uno piensa. Claro, sí, sí, no, y aquí estamos para apoyarles siempre, ¿verdad? Si en caso se necesita en algún momento en lo que va del módulo, porque usted fue el primero, pero de repente se necesita quedar por algo, igual aquí estamos siempre. Nosotros siempre nos quedamos estos 10 minutos y a veces algún compañero no está, ¿verdad? O no puede ser, sí, y entonces usted podría aprovechar ahí perfectamente. Sí, sí, de acuerdo, le agradezco mucho. Y pues eso, bastante entusiasmado y cualquier cosa y la voy a estar buscando para que me eche la mano. Claro que sí, con mucho gusto, Carlos. Bueno, un gusto. Descanse entonces, lo veo mañana, igual un placer conocerle, nos vemos mañana entonces. Gracias, hasta luego, feliz noche. Igual, descanse, bye. Bye.